and they're accused of being entitled and narcissistic and self-interested, unfocused, lazy. Todo lo que sobrevive, somos la caña fermentada del Caribe. Pero aunque la historia nos azota, somos como una botella de vidrio que flota. La central Aguirre la pusimos a producir sin saber leer ni escribir. Y la depresión la curamos sin jarabe, porque caminamos al compás de la clave. Nuestra raza por naturaleza es brava, salimos de la tapa de un volcán con lava. No hay identidad, dicen algunos, pero aquí todos llevamos en la espalda el número 21. Aprendimos a caminar hace rato. Soy Tomás Echeverri, tengo 18 años y bueno, quiero ser tenista profesional. Cuando teníamos creo que 5 años, mi mamá tenía un negocio en Cariló, de billutería creo que era. Y entonces pasábamos desde diciembre a febrero en la playa y para Navidad mi familia me regaló, ¿viste ese palo con el hilito que vos lo enterrás en la arena y le pegás? Y aparentemente, yo no recuerdo, me decían que cuando me lo regalaron pasaba horas y horas pegándole todos los días. Volví de ese verano y me mandaron a una escuelita de tenis y ahí arrancó todo, desde ahí no paré. ¡Oye! No, corre, que no, me duele. ¿Me duele? No, ¿qué iba a hacer? Venía de una pretemporada en Italia, entrenando muy fuerte. Vuelvo acá, compito en 3 torneos de Argentina, que me va muy bien, y en el medio del partido de cuarto de final de un Future acá en Vicente López, me abren para correr para la derecha, me desplazo y sentí un tirón acá en la pierna, que pensé que era un desgarro. La indicaba todo eso, pero terminó siendo una pubalgia y terminó siendo más grave de lo que parecía. Estás cagado. Estás cagado, que te duele, ¿no? Está bien, esa es tu precaución. ¿Cómo es tu precaución, no? Tiene que encontrarle el disfrute día a día. Tiene que estar cómodo todos los días, tiene que estar feliz todos los días, para que lo que haga todos los días no sea un sufrimiento, sea un sacrificio. Sea un sacrificio porque lo que hacen es muy sacrificado, son muchas horas y para que las cosas salgan bien y estar entre los mejores, o sea, son muy poquitos los mejores. En cualquier rubro, en cualquier área, en cualquier deporte, son muy poquitos. Para estar en un grupo así y ser mejor que los demás, quien más trabaje, más resultados va a tener. Arrancamos a las 8 de la mañana en el gimnasio, nuevamente, hacemos una hora y media. Después venimos para cancha, hacemos otra horita y media. Ahí cortamos, nuevamente comemos y tratamos de tirarnos una siesta porque si no, no aguantamos para la tarde. Y nuevamente a las 3 ya arrancamos otra hora y media de tenis y terminamos con un estímulo de gimnasio que ahí por ahí es un poco más. Metemos algunas sesiones de yoga o estiramiento para relajar un poco si no terminamos rotos. Creo que nunca fui a una fiesta de 15. Imagínate que siempre tuve que estar afuera, desde cumpleaños desde chiquito que no pude ir, desde que me invitaban a dormir a la casa de mis amigos, les decía que tenía que ir a entrenar al otro día. Fiestas, todo es lo que uno sacrifica para, bueno, capaz que algún día da sus frutos. Pero bueno, es lo que a mí me gusta y es lo que elegí para mi vida. Y no me arrepiento. Con los entrenamientos, más que nada, sí, el esfuerzo de levantarse todos los días y entrenar y entrenar y entrenar y tener esa constancia, solo va acumulando confianza, por así decirlo. Yendo a los torneos y sintiéndose mejor, vas acumulando partidos ganados y te empezás a sentir muchísimo mejor. Bueno, aunque también por ahí empezás a perder y todo, decís que está como el orto, y bueno, ahí tenés el apoyo por ahí de tu familia que te termina levantando y seguir insistiendo. Pero la familia es el pilar fundamental, mucho más que todos. Todos los demás podemos pasar, podemos colaborar con alguien, con él o con quien sea, con un deportista,
y podemos estar hoy, podemos estar siempre o de paso. Pero él y su familia es lo único que sigue adelante. La bola ahí, entonces el empuje tiene que ser bien hacia adelante, entonces ahí la clavas mucho más, no te pongas la bola arriba del fleco. Bueno, yo lo que veo con esto, bueno, el tema de disciplina, esfuerzo y todo eso es lo que, bueno, uno siempre necesita para lograr lo que uno, o el objetivo que uno tiene. Sin disciplina y esfuerzo y constancia se complica en conseguir cosas, por así decirlo. Más que nada por ahí en este deporte que tengo yo tan difícil, que no puedes ir por el mundo así y, no sé, acostarte tarde, comer mal, salir con tus amigos, levantarte y ir a entrenar, porque no podés, no te da. Sí, soy su amigo, tengo mucha relación con él, con su papá, conozco cómo ha ido yendo su carrera y lo vi competir de chico, y él es un deportista y es un competidor, y el tenis lo lleva, le corre por las venas. Eso es lo que hace que un chico le pegue bien a la pelota y otro sea bueno, ¿no? No es lo mismo. A la pelota le pegan bien 1 millón de pibes. Te pueden pasar por acá 10.000, qué bien que juegan todos. Pero hay uno que es bueno. 1, 2, 3. Yo creo que él es de esos. Pero creo que, bueno, si sigo de esta forma, capaz que algún día podré estar en la tele, que siempre fue mi sueño. ¿Un sueño con el tenis? De ganar a Roland Garros. De chiquito siempre fue, así que ese es mi sueño. Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe, pero aún